Bienvenidos al Noticine, una agenda semanal donde te contamos qué películas podés ver y cuáles son las próximas actividades. Salas y Avin. Salas en diferentes localidades de nuestra provincia para que vivas el cine en tu ciudad. Estas son las películas que vas a poder disfrutar en noviembre. Magallanes, un taxista peruano, ex ayudante de un militar en los días de la represión del gobierno, durante la insurgencia de Sendero Luminoso, se reencuentra con una mujer indígena que fue torturada por su superior. Jauja, la historia de la búsqueda desesperada de un hombre a su hija en plena campaña del desierto, una aventura que nos lleva a un lugar más allá del tiempo. Oscuro Animal. Tres mujeres, cada una por su cuenta, emprenden un viaje para escapar del acoso de la guerra colombiana en la búsqueda de sosiego. Sal, un director de cine español obsesionado con hacer un western, viaja al norte de Chile. Así se transformará en el protagonista de la historia que nunca escribió. Ingresa a www.iavim.misiones.gov.ar y conoce la programación de cada sala. Novedades. Se acerca el tan esperado viaje de los ganadores del concurso de cortometrajes Imagina al Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Los alumnos ganadores y los docentes tutores que los acompañaron en todo el proceso viajarán el próximo 23 de noviembre con el apoyo del programa Quiero Ser, Quiero Estar, el IAVIM y la empresa de transportes Crucero del Norte para participar de esta gran fiesta. Se vienen dos grandes estrenos, las series misioneras ganadoras del concurso federal de episodios web del Inca, Manduricio, una producción de Otra Escuela Casa Productora, Estudio Rodante, S.A. Cine, Yavin y el Inca, y Uru y otros relatos de la tierra. Una realización de Cooperativa Superficie con el apoyo del INCA y del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones. Son dos series rodadas íntegramente en Misiones con equipo técnico y de actores locales que vas a poder ver online a través de la plataforma de UNAM Transmedia a fines de noviembre. Se viene Ventana Sur 2017, Buenos Aires, Argentina. Un mercado de cine latinoamericano creado por el Inca y Marché du Film, Festival de Cannes con el apoyo de Europa Creativa. En este marco, el IAVIM estará participando del sexto encuentro de la Film Commission Argentina y de este mercado que se ha convertido en el más sólido de Latinoamérica para quienes integran la industria del cine. Nos despedimos hasta la próxima semana. Esperamos que agenden y disfruten estas propuestas.